Qué difícil es esto, ya no me acuerdo, tío. No me acuerdo cómo era. Hostia, cómo va a costar esto hoy. ¿Cómo va a costar? He perdido la práctica, tío. Relax. Venga, ya. Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Primero, antes de empezar, os quiero dar las gracias a todos, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por todos los comentarios, ¿no? Las muestras de apoyo que le pasa a este tío, el calvo este que hace 3 meses que no sube un vídeo, está vivo, no está vivo. Bueno, muchísimas gracias por el interés. Todo va bien, la empresa va bien, la tienda va de puta madre, todo va perfecto. Pero os voy a empezar a explicar el por qué hace 3 meses o 4 que no subo ningún vídeo. El motivo está en que ahora he centrado mucho la línea del negocio en dos caminos, ¿no? El tema del arte internacional, comprar cuadros cada vez más buenos dentro de lo que me permite mi economía, y luego el arte chino. Tanto en un caso como en el otro, no conviene que los artículos se vean mucho en vídeos y en fotos y que circulen, porque luego, como dice la gente, ¿no? El tipo de personas que compran estos artículos, pues se queman. Entonces, grabar vídeos dentro de la tienda es un problema. ¿Por qué? Pues porque saldrían todos los cuadros que tengo, todo el género chino que tengo. Entonces, con el chino no creo que hubiera tanto problema, pero con los cuadros sí. Porque entonces te dicen aquello típico de que es que ya lo he visto, es que está quemado, es que ya lo ha visto todo el mundo. Se pierde el factor sorpresa, ¿no? Por eso, el por qué no he grabado vídeos en la tienda. ¿Por qué no he grabado vídeos en el mercado? Porque cada vez, bueno, pues había más comentarios de gente que me decía, hostia, es que no quiero salir. Es que en este vídeo, mira, salgo aquí. Y luego es un follón a la hora de editar. Y ya llegó un momento que me harté. Dije, hostia, pues mira, de momento voy a dejar de grabar vídeos porque no puedo estar pendiente de si uno sale, de si no sale. Y más cuando son planos así tan generales, ¿no? Ese es otro motivo por el que no he hecho vídeos fuera de la tienda, en el mercado. Entonces, estas dos razones son, dijéramos, dos de las principales, ¿no? Pero luego también, el tema de hacer vídeos, todo, y que sé que son los que más os gustan, ¿no? Los vídeos de lingotes, de plata, de oro, de el tema de inversión en metales, se me hizo también aburrido, porque al final, visto uno, vistos todos. Al final es cuestión de que cambia el formato, el peso y el fabricante. Pero al final, la plata y el oro no es que no tiene ningún secreto. Sabiendo al precio que va, es como una fórmula matemática. Entonces, le perdí mucho el interés y ya no me motivaba a hacer vídeos de cosas de oro ni de plata, porque lo encuentro muy, muy repetitivo. Entonces, donde estoy ahora es en el decidir a ver hacia dónde tiro el canal. Porque a mí lo que me gustaría hacer es algo más tipo como un reality, ¿no? Un reality show, y yo ir con la cámara y enseñaros lo que hago, lo que vendo, dónde lo compro. Pero entonces, ¿qué pasa? Si enseño dónde lo compro, dónde lo vendo, a qué precio lo compro, a qué precio lo vendo, es como pegarme un tiro en el tobillo. Porque todo el mundo, bueno, porque estoy poniendo mis cartas a la vista y esto tampoco lo voy a hacer. Y ahí está el problema. Que lo que me gustaría hacer va en contra mía. Lo que he hecho hasta ahora ya no me motiva. Grabar fuera del mercado me están saliendo, bueno, mucha gente que no quiere salir, que tiene todo su derecho, lógicamente. Entonces, por eso ahora llevo 3 o 4 meses dándole vueltas a ver hacia dónde tiro el canal. Y es lo que, por favor, os lo agradeceré mucho si abajo en comentarios me decís, pues mira, haz esto, haz aquello, tira por aquí, tira por allí. Ya sabéis que los comentarios me los leo todos, lo que pasa que ahora llevo un montón de tiempo que no puedo responder a ninguno. Pero de leérmelos, me los leo todos. Entonces, ese es el motivo. Que no es solo uno, es un montón. Aparte, el móvil también estuvo una temporada que no iba muy fino. Y no he encontrado el camino, ¿no? Y hay muchos vídeos ahora que miro que ya he hecho, que ahora los haría de otra manera. Pero bueno, es normal también. Porque con el tiempo me doy cuenta de que no tengo ni puñetera idea de nada. Entonces, en vez de estar más tranquilo por el trabajo, ¿no? A sentarse y decir, hostia, y ahora sé a lo que me dedico y sé cómo hacerlo y sé hacia dónde voy, pues es peor, porque cuanto más avanzo, más me doy cuenta que el camino es infinito y más. Como sé que el yo de dentro de 3 meses
va a pensar que el yo de ahora era más tonto, lógicamente, porque es que si no, ¿para qué existir, para qué vivir si no avanzas? Mirar cada día de ser mejor, más buena persona, tener más dinero, hacer que la empresa vaya a más, ¿no? Tener un crecimiento personal, tanto en lo económico como con lo mental, la paz interior, llámale como quieras. Ya sabes que soy un poco flipado en el tema este también de mirar, de vivir tranquilo todo, y que tengo ataques de ansiedad cada semana, porque lo lleva el trastorno compulsivo este obsesivo de la personalidad. O sea que en eso estoy. Hay que tomar una decisión y no sé hacia dónde tirar. O sea que así estamos, mirando de encontrar la paz interior, mirando de encontrar la manera de trincar el máximo de pasta posible y de ser lo más feliz que se pueda con lo que tengo, y de ser mejor persona si cabe cada día, que creo que es lo que más cuesta. Y no sé, esperando que me digáis lo que pensáis y mirar de coger un camino que nos vaya bien a todos, que hagamos que el canal sea divertido tanto para el que lo hace como para el que lo ve, y no hay otra. O sea que muchísimas gracias a todos, os lo digo otra vez, muchísimas gracias por el apoyo, por la preocupación, para saber de mí, si estaba bien, etcétera, etcétera. Pero que sepáis que lo que me pasa es esto, que estoy en un impasse, que todo lo que he hecho hasta ahora, no es que me arrepienta ni muchísimo menos, o sea, todo lo que he dicho hasta ahora está dicho y lo dije porque lo pensaba. Lo que pasa que ahora lo hubiera hecho con matices. Como os digo, lo que he dicho está dicho y lo creo, ¿no? Pero ahora hubiera hecho el vídeo de otra manera, lógicamente. Y este vídeo que estoy haciendo ahora, dentro de 3 meses, lo veré y diré, vaya puta mierda, esto lo podías haber dicho así o asá. Y como tengo este miedo de mirar, de hacerlo dentro de lo que puedo, lo mejor, ¿no? Pues por eso quiero asegurarme mucho a ver hacia dónde va el canal. Sin hacer vídeos en la tienda, de momento, sin hacer vídeos en el mercado de momento y sin volver a hacer vídeos de oro ni de plata porque se me hacen aburridos. O sea que, como ya os he dicho mil veces, muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón os lo digo, todo esto es para y por vosotros, porque si no, no tendría ningún sentido. Y por favor, dejadme en comentarios lo que se os ocurra para hacer que el canal sea, dentro de lo que se pueda, lo mejor para todos. Un fortísimo abrazo, como os digo siempre. Y muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.